viene una gran amiga. Viene Ana. ¿Qué Ana? Pues ¿qué Ana va a ser? Ana Duato. Sí, sí, Ana es tremenda cocinera. Pero tremenda, vamos. Tengo que quedar muy bien. Que vámonos pa'l mercado, que vámonos, vamos pa'l mercado. Que vámonos pa'l mercado, que vámonos, vamos pa'l mercado. Buenos días, mira qué perdicita más de campo tengo más buena aquí. Es auténtica de campo. Sí, la verdad que de campo, con las prisas he salido de casa y me he olvidado la cartera. Llevo 4 euros, vamos. Pero no se preocupe usted. No, no, no me pasa preocupe nada. Que tengo que cambiar el menú ya mismo. Bueno, pero le cambiamos ya. Tenemos huevos auténticos de 2 yemas. ¿De 2 yemas ha dicho? De 2 yemas. ¿Al mismo precio? Al mismo precio todos. Bueno, pues me voy a llevar. A ver, ¿los blancos o los morenos? Pues a mí me gusta un poquito más el moreno porque tiene un poquitín más de aguante. Pero vamos, son igual los dos. Me voy a llevar, yo creo, que los dobles me llevo 6. Muy bien. Pues y de los morenos me llevo otros 6, a ver cuál es mejor, ¿no? Se los pongo ahora mismo. Mire usted qué huevo más maravilloso. ¿Le gustan? Me encanta, ni si. Pues habrá, verá, si están al mismo precio, esto me parece perfecto. Ya verás que ni le van a salir. Es estupendísimo. El color del huevo no tiene nada que ver si es mejor o si es peor. En este caso, el blanco normalmente procede de una gallina que se llama Segor. Y el moreno, de una que se llama Warren Rosa. Pero hay muchos tipos de gallina ponedora. Estas ponen un huevo. ¿Diario? ¿Y esto que hay aquí, que parece una matrícula, qué? Pues eso es donde procede el huevo. Exactamente. Esto nos dice muchas cosas más, pero sobre todo de dónde procede. Lo importante aquí sería el primer número. En este caso, el 3. Esto nos dice que este huevo procede de gallinas que han sido criadas en jaula. Si el primer número fuera un 2, nos diría que ha sido una gallina criada en suelo, en sitios cerrados, pero ya criada en suelo. El número 1 sería para definir una gallina campera, y el 0, lo que sería un huevo que procede de una gallina orgánica, una gallina que lo único que ha hecho ha sido comer gusanos, comer insectos, comer hierba. Las 2 letras del país del que procede. En este caso, la ES, ¿para qué? Para España. España, y vamos a comprar huevo español, ¿eh? Que como venga aquí otra letra. Uy, qué buenos son. Mira usted. Son. ¿Y el resto de números qué nos dice? Pues nos dice totalmente la calidad del huevo. La granja de la que procede, ¿no? Correcto, muy bien. La granja de la que procede. Sí. De esta manera tenemos a estos huevos bastante controlados. Pues muy bien. ¿Cuánto le debo? Nada más que un 80, mire qué gordos son. Ahora mismo le doy la vuelta. La vuelta que aún me queda para unas patatas y a lo mejor un chorizo. 20 céntimos, ya verá usted qué bien. ¿Cómo está la lubina y la espera y el cabracho? Pues dame cositas buenas que voy a hacer un gazpacho. Este es el Benjamín de mi colección. Es el de codorniz. Este se encuentra hoy en día en cualquier mercado. Este siguiente de aquí es el de la gallina quirica. Es una gallina muy pequeñita y por tanto produce este huevo también muy chico. Este de aquí de una gallina joven. Es normalmente el primer huevo, por eso es tan pequeño también. Este de aquí, pues, ¿veis que tiene como unas rugosidades curiosas? Este es de una gallina vieja. Cuando ya no produce calcio con tanta facilidad, empieza a producir este tipo de huevo así un poco extraño. Este de aquí, de mi amigo Gregorio. A ver si tiene 2 yemas, como nos ha dicho. A ver, Gregorio, a ver. 2 yemas por el precio de 1. Increíble, ¿eh? Este de aquí, un huevo de pata. Y normalmente, ¿habéis visto? La cáscara es como translúcida, ¿eh? Es la que prácticamente se puede ver la yema en el interior. Este de aquí, un huevo de oca. Y este más grande, que da de comer a un regimiento entero, el de avestruz. Menuda colección más chula, ¿no? Pues nada, yo a lo mío, que es los huevos fritos con chorizo y con patatas. Sí, sí, con chorizo y con patatas. Vamos a empezar a calentar el fuego. Eso siempre lo primero. A ver, lo vamos a poner a 7. Y vamos a poner ya la sartén al fuego para que se vaya calentando. Aquí la tenemos, perfecto. Y ahora, rápido, a cortar la patata. A mí lo que me gusta es siempre marcar la patata, ¿veis? Le hago aquí un pequeño corte plano. ¿Por qué? Porque esto, mira, enseguida la patata ya no corre. Si no lo corto, mira lo que pasa. La patata empieza a correr por toda la tabla. Y eso no queremos, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es cuadrar un poquito la patata. Y con esta, no te preocupes, que esto también lo cortaremos, ¿eh? Aquí no se tira nada. Cuadramos también por aquí. Cuadramos por aquí y también por acá y por acá. ¿Veis? Enseguida, lo que tenemos aquí es como un gran cubo. Y ahora mira qué fácil. Pues vamos a cortar, pues qué, de casi de 1 centímetro de grosor, ¿no? Mira, aquí otra. Fíjate qué facilidad, ¿ves? Y siempre manteniendo, a ser posible, la forma de la patata, ¿eh? Perfecto. Ahora mira, giramos. ¡Uf! ¡Qué
Qué bien, por ahora vamos bien. A ver, otra vez, de un centímetro. Mira qué bien, qué maravilla. Y ahora, otra vez, repetimos. Manteniendo la forma. Manteniendo la forma. Y ahora mira, ¿ves que está perfectamente cortada? Mira. Una maravilla, ¿no? Qué rapidez. ¿Por qué la corto así? Pues te lo explico en un segundito. Lo corto así porque vamos a cocinar la patata mucho más rápido. Aquí está el escurridor. Pues aquí ya les vamos a quitar con un poquito de agua. Fíjate, ya les hemos quitado la fécula. ¿Por qué les queremos quitar la fécula? Pues bien sencillo. Porque la fécula, una vez que están cocinando las patatas en la sartén, haría que las patatas se nos peguen unas con las otras. Y eso no lo queremos, porque queremos que nos queden bien sueltas y bien doraditas por todos sus lados. Ponemos ya el aceite. Aceite de oliva virgen, muy importante, ¿eh? Esto ya. El mango por aquí. Mira qué bien. Vamos a ir a buscar la guindilla. Que hoy le vamos a poner una guindilla. Que a mí me gustan las patatas con un toque de picante. Qué bien. A ver cómo va ese aceite. Pues ya está calentito. Perfecto. Y ahora para adentro. Bien escurriditas, porque si no está escurrida, nos va a saltar todo y no queremos. Vamos allá. ¿Oís este sonido? Este sonido es súper importante. ¿Por qué? Porque en la cocina hay que cocinar con música. Es muy, muy importante, repito. Si no tuviéramos este sonido de fondo, mala señal. Significa que estaríamos hirviendo las patatas. Y lo que queremos es atacarlas con el aceite, que se empiecen a dorar, ¿eh? Ahora le damos un golpecito. Pero uno, ¿eh? Justo. Y ahora aquí le vamos a poner tres ajitos. Pues veis, la patata ya empieza a cocinarse. Esta patata que hemos utilizado es una patata vieja. Y esta otra que veis aquí es una patata nueva. Son del tipo que se llaman amarillas. Os quiero enseñar por qué he utilizado hoy una patata vieja. Es bien sencillo. La patata vieja tiene mucha más fécula. La nueva, la acaban de recoger. La nueva tiene mucha más agua. ¿Veis? ¿Veis cuando la exprimo así? Se le saca muchísima más agua. Y esa agüilla es lo que haría que la patata no nos quede tan tostada. Por eso, la vieja es mucho mejor. Tiene más fécula. ¿Qué significa más fécula? Pues que tiene más azúcares. Y eso es lo que va a hacer que rápidamente, en contacto con el aceite, se nos empiece a caramelizar. Y se nos va a empezar a tostar. Y nos va a quedar una patata crujientita por fuera. Y dentro nos va a quedar súper blandita. Ya verás. Una vuelta. Y yo creo que ahora le vamos a subir el fuego un poquito. Porque es importante atacar las patatas realmente para que doren. Aquí tenemos el ajo. Con la ayuda del cuchillo lo ponemos arriba. Golpecito con la palma. Pero cuidado, que no hay que cortarse. Mira qué bien. Y los vamos a poner dentro. Si te gusta mucho el ajo, le pones más. Sin problema. Así. Fíjate qué bien. Y ahora la guindilla. La guindilla es muy importante. Quitarle, ¿veis? Todas estas semillas. ¿Por qué? Porque la semilla le da un toque de picor que a veces no queremos. Pero vamos, también le da un toque amargo. Pero es importante quitarlas, así no te las encuentras luego por la boca. ¿Cuánta guindilla? Pues depende. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. Yo le voy a poner, pues por ahora media. Y luego cuando venga Ana le preguntamos si le gustan más picosas o menos. ¿Vale? Pues perfecto, por aquí limpio las patatas. No veas qué pinta tiene. Le vamos a dar. Otro salteado. Yo creo que le vamos a poner un poquito más de aceite. Si las estuviéramos haciendo fritas, necesitaríamos 2 litros de aceite prácticamente casi para hacer unas buenas patatas fritas. Hechas de esta manera es como si las estuviéramos haciendo fritas, pero utilizando, como veis, una fracción de la cantidad de aceite total, ¿no? Nuevos hornos Bosch con puerta extraíble, control digital sin mandos y recetas programadas. Mientras hacen las patatas, os voy a enseñar un truco. Estamos hablando de huevos, ¿no? ¿Y qué pasa con los huevos? Todo el mundo nos dice, ¿qué huevo más fresco? Este huevo lo ha puesto la gallina esta mañana. En el mercado te dicen los mejores huevos, los más frescos. Sí, señora, señor, cómprelos. Bueno, muchas veces puede ser verdad, pero a veces puede ser que no. ¿Cómo saber que el huevo no se ha quedado olvidado ahí en una esquina y nos están dando un huevo viejo?
Aquí tengo tres huevos y veis estos tres cacharritos con agua. Cogéis un cacharro con agua, más o menos un litro, un par de cucharadas de sal, ¿eh? Y ya veréis lo que pasa. Introducimos el primero. Este flota, se va para arriba. Este, a ver qué sucede. Este se queda por la mitad. Este como un submarino. Por ahí, por mitad. Y este se nos va para abajo. ¿Qué significa esto? El huevo tiene más de 8.000 poros. Significa que cuando un huevo es viejo, está absorbiendo aire. ¿Qué hace? Va a hacer que flote. Viejo, el huevo flota porque tiene mucho aire. Un huevo nuevo no tiene prácticamente aire. Y el huevo se nos hunde. Cómprate ya este horno Bosch con puerta extraíble, control digital sin mandos y recetas programadas por 695 euros. Vamos a por las patatas, que no se me vayan a quemar. Uy, qué buena pinta. Mira qué pinta que tiene. Ya empiezan a echar un olorcito, el ajo ya empieza a adorarse, la guindilla, ya, yo creo que la guindilla en otro pedacito. Esto le falta una hierba. A esto le vamos a poner un poquito de tomillo. Acompáñame, vamos a por ello. A ver, pues aquí tenemos de todo un poquito. Pero yo, para los huevos, un poquito de tomillo. Mira qué buena pinta tiene, ¿no? Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a coger un poquito de este romero. Fíjate el romero en flor, qué maravilla, ¿no? Increíble. Ya cuando llega la primavera y empieza a florecer, es una cosa única. Pero me voy a llevar algo más, ya verás. Que luego vamos a hacer una tapita y le vamos a poner estas hierbas. Un poquito de hinojo, ¿eh? Y fíjate, aquí un poquito de cebollino. Uy, qué bien. La verdad que el cebollino así en primavera, cuando está tierno, es una maravilla. ¿Algo más? No sé. Yo creo que un poquito de esta menta de aquí. Voy a llevar un poquito de esta menta tierna de aquí. Ah, sí. Mira qué maravilla. Joder. Pero súper bien, ¿no? Pues nada. Y en este preciso momento ya nos podemos dedicar al chorizo. Porque es muy importante que la patata ya esté casi cocinada antes de echar el chorizo. Con un chorizo para estas patatas yo creo que tenemos bastante. Mirad, vamos a cortar el chorizo así como en cruz, ¿no? Por la mitad y cada mitad otra vez por la mitad. O sea que en cuartos. Perfecto. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, porque la verdad que es muy importante que las patatas y el chorizo en este caso tengan el mismo tamaño. O sea que también casi de un centímetro. Mira qué maravilla. Pues ya está. Qué olorcito más rico. ¿Cómo huele? ¿Tú lo hueles? ¿Huele? Madre mía. Qué maravilla. Fíjate, la patata ya empieza a estar tostadita. El chorizo empieza a soltar su grasa y ahora es cuando ya, el olor sube que no veas. ¿Cómo huele la casa? El tomillo para adentro. El tomillo ya le va a dar ese toque rústico y ese toque tradicional de toda la vida. Y un poquito de sal. La sal es muy importante. Eso sí, si uno tiene que mirar la dieta o la salud, además poner menos que más. Así. Perfecto. Pues nada, estas patatas ya están listas. Cuando llegue Ana, a freír los huevos. Y estamos listos en un santiamén. Vamos a freírlo, vámonos. Pero mientras, vamos a ir preparando la sartén para freír los huevos. Que en cuanto llegue Ana esté el aceite calentito. A ver. Así. Así al fuego y vamos a echar ya el aceite. Mira qué bien. ¿Cuánto aceite queremos? Pues lo suficiente para hacer una piscinita. Ahí en el lateral de la sartén. Mira qué bien. El fuego flojo para que no se nos queme el aceite. Y ahora por el pan. Qué buena pinta tiene este pan, ¿eh? Vamos a hacer, pues no sé. Yo creo que con 4 rebanadas de sobra. Así no muy gordas, ¿eh? Más bien finitas. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. ¡Uy! ¡Qué bien! Yo creo que Ana ya está aquí.
A ver, que no se me queme el aceite. Ya voy, Ana. Hola. Uy, qué guapa. Da un beso. Uy, uy, uy. Oye, ¿qué traes aquí? Pues se me quema el aceite. ¿Vamos a correr? No. ¿Sí? ¿Sabes lo que te estoy preparando? ¿Qué? Unos huevos fritos. ¿De verdad? Me vienen geniales, porque no había encontrado de corral. Qué bonito es este. Mira, qué bien. ¿Te pones un delantal? Vino. Muy bien. Pero ayúdame, que se me quema las patatas, el aceite. Estamos en un momento importantísimo. Yo te ayudo. ¿Qué necesitas? Bueno, mira, el aceite aquí se está calentando. Yo me voy a dedicar a freír los huevos. Sí. Y yo creo que tú te vas a dedicar a las tostadas. Tengo sobrasada en la nevera. ¿La sacas? Claro que sí. A ver, esto por aquí. Le vamos a subir la temperatura al aceite. ¡Qué rico! ¿Eh? ¿Qué hago con los huevos? ¿Has visto que con la pinta? ¿Qué? Pues mira, con la ayuda de ese cuchillo que hay ahí, empieza a untar las rebanadas de pan. Uh-huh. Y mientras... Uy, sartencita. Mira qué buena pinta. Y vamos a encender este de aquí. Mmm, qué bien huele eso. Y te voy a enseñar a hacer unas tostadas de sobrasada para chuparse los dedos, ya verás. Me gusta la sobrasada. Las vamos a poner, a ver, así. Dos, tres, cuatro. Oye, pero qué rápida, ¿eh? Qué bien se te da la cocina, vamos. A mí me gusta mucho cocinar. Mira, así al 7. En cuanto esté eso calentito, sí, ya verás. ¿Eso te lo dejo aquí? Sí, eso ahí está bien. Mm. Y entonces con estas hierbas, pues le vas a sacar, mira, las flores del romero. Lo cortas así, con nada, con la ayuda de la sí, yema de los dedos, ¿eh? Vale. En pedacitos pequeños. Y te haces aquí como un pupurri de hierbas, ¿vale? Exacto. Bueno, todo tuyo, ¿eh? Yo me voy a los huevos. Bueno, yo quiero ver cómo hacer los huevos, porque a mí siempre bueno, me siempre pues mira, tú atenta. Me voy aquí a por un bol. Me voy a llevar dos para poner las cáscaras, ¿vale? Esto lo pongo yo aquí. Pues sí. Anda, mira qué bien se te da. Y bájale un poquito el fuego, ¿no? Que no sí, se vaya a quemar. Capito aquí. Conmigo que cocina al 5, al 4. ¿Has visto? Al 4. Sí. Oye, muy bien, ¿eh? Vamos aquí a los huevos fritos. Uy. Muy importante. Sí. No, no, que va bien. Uy, qué bien sí, que va. Yo creo sí, que no, ya, pero... ¿eh? No, 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 no. Déjalo por el otro lado. Para que se tueste el pan vale, por vale, abajo. Ah, qué rico. Y ya le bajo el fuego, o sea que ahora sí, ya no tengas miedo. Muy bien. Esto está controlado. Bueno, el huevo. Siempre lo vamos a cascar fuera del recipiente donde lo vamos a cocinar. Que no queremos traer ninguna enfermedad, ninguna salmonela, ni nada. ¿Vale? El huevo ya está. ¿Me acercas la sal un poquito? Sí, claro que sí. A ver. La fina, ¿no? La fina. Para esto, la fina. Un poquito de sal. Uh-huh. ¿Has visto? Uh-huh. Ya está. Y ahora mira lo que hago. Normalmente siempre se hacen como en plano. Sí. Nada. Hoy, mira, ¿has visto la piscina? Sí. ¿Has visto que ya humea un poquito? Sí. Bueno, esto son unos 185 grados, a ojo. Ajá. ¿No empieza a salir así el humito? 185 grados. Y ahora mira, uh-huh, muchas veces se pega. Uh-huh. Se pega la clara. Lo que yo voy a hacer es, ¿ves? Que coja la temperatura, ¿eh? La cuchara que se... Que coja la temperatura del aceite para que no se pegue, que muchas veces la clara se pega a la cuchara. No, a mí se me pega siempre. Pues mira ahora, ya verás lo que pasa. Que envuelve la yema. Envuelve, ¿has visto? Sí. La clara siempre tiene que envolver la yema, para que la yema nos quede bien crudita. Sí. Y la clara crujiente. Mira, mira qué mágico, mira, mira, mira. Qué rico, qué huevo más bonito. Wow. ¿Has visto esto? Pero es que es una preciosidad crujiente por fuera. Y aquí lo dejo, mira. Qué rico. Maravilloso, ¿no? Toma, yo voy a por este segundo huevo. Bueno. Yo voy a ir abriendo la botella de vino, ¿eh? Vale. Esto ya lo he hecho costumbre. Esto va súper bien. Controla ahí el aceite. Le voy a bajar un poco el fuego. Que ahora a lo mejor humea hasta demasiado. Esto ya estamos aquí. Una, dos y tres. Y como se me ha olvidado la sal, se la pongo ahora. Así. Mira qué bien. Lo mismo que antes. No había... Claro, el huevo así hay que hacerlo uno a uno, pero la verdad que si estás así preparado, es un santiamén, ¿eh? Mira, ya está. Fíjate qué mágico. Bueno, esto es más cosa que mágico. Más, ¿has visto? Y esto ya lo podemos apagar. Huevo frito tan bonito. Y esto, escurrimos de aceite. Mira, mira qué crujiente, qué maravilla, ¿no? Oye, qué truco. ¿Has visto? Bonita me has enseñado. Pues venga, ¿ves ese plato de aquí? Sí. Me vas poniendo ahí las tostaditas. Ajá. Y esto lo dejamos por aquí atrás. Esto también. No te quemes, ¿eh? Ajá. No te me quemes, no te me quemes. ¡Uy! Bueno, a ver. Yo me voy a dedicar a poner las patatas. No, espera, que te pasa nada. Limpia, limpia. Sí. Que yo mientras...
la ayuda de la cucharita. Vamos poniendo las patatas alrededor. ¿Y qué hago con las hierbitas? ¿Las pongo por encima? Exactamente. Mm. Un poquito. ¿Has visto con la flor del romero? Una maravilla, ¿no? ¿Qué? ¿Flor del romero? ¿El hinojo? Hinojo, un poquito de menta. La verdad que puedes jugar con las hierbas que quieras, ¿eh? A mí me encanta cocinar con hierbas. Fíjate. Mira, qué patatas con huevos fritos. Qué cosa más rica. Además, súper rápida, ¿no? Que es increíble. Esto de la cocina tradicional, nada que le das un poquito de mimo y de cariño. Desde luego. Va. Le vamos a poner un poquito para acabar de esta sal. Es una sal inglesa, sal Maldon. Encima del huevo. Mira qué bien. ¿Qué son los caminos? Sí, es mágico, ¿verdad? Sí. Fíjate. Venga. Qué rico. Pues qué bien. Oye, yo por aquí listo. ¿Y tú? Yo también. Pues vamos. ¿Has cogido los vasos? Sí. Ah, mira qué bien. Qué preparada. Un plato por aquí, un plato por allí. Y voy a ser caballero. Uy, no me ha dejado ser caballero. No, vuelvo a repetir. Venga. ¿Se quita el delantal? No, sí. Bien. Sí. Uy. Qué bien. Ay, ay, salud. Hola. Salud. A ver. Bueno, oye, que te veo cada tarde ahora, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿De verdad que nos ves? Sí, para mí es genial porque me había perdido el comienzo de la serie. Cuadramos también por aquí. Cuadramos por aquí. Bien, por acá. Y por acá. ¿Veis enseguida? Lo que tenemos aquí es como un gran cubo. ¿Puedo empezar a comer ya? Pues sí, cojando, ¿no? ¿Puedo empezar a romper ya mi yema que lo estoy deseando? Claro que sí. Uh-huh. Muchas veces se pega. Uh-huh. Se pega la clara. Lo que yo voy a hacer es, ¿ves? Que coja la temperatura, ¿eh? La cuchara está. Que sí. Que coja la temperatura del aceite para que no se pegue, que muchas veces la clara se pega a la cuchara. No, a mí se me pega siempre. Mira, cosa maravillosa. Increíble, ¿verdad? Oye, yo con tu permiso voy a hacer lo que más me gusta. Mm. Que es mezclarlo todo, fíjate. Está delicioso. La yema hace así como una salsita con las patatas. Mmm. Voy a ir a siempre. Pues mira ahora, ya verás lo que pasa. Se envuelve la yema. Se envuelve, ¿has visto? Sí. La clara siempre tiene que envolver la yema. ¿Para qué? ¿Me vas a invitar más veces? Pues aquí está todo el mundo invitado. ¿Ahí? Cada día aparece alguien. No, no me lo digas, yo me presento. Pues no tienes ni que llamar. Viejo, el huevo flota porque tiene mucho aire. Un huevo nuevo no tiene prácticamente aire. Y el huevo se nos hunde. Mm. Pues esto te ha quedado riquísimo. Ya has visto en un santiamén. Mm. El aroma que le dan las piezas. En Italia, ¿qué puedes comer? Espagueti bongole. Ahora dime sancín tropical. Los tostones en frijol. ¿Y qué le gusta al japonés? Yo no sé, vamos a ver. Dime lo que come el francés. En Italia, ¿qué puedes comer? Espagueti bongole. Ahora dime sancín tropical.